¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Gerold Lee, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, lo que les voy a describir sucedió cuando Jesús predicaba el Evangelio cerca del mar de Galilea. Una, una multitud lo había seguido por tres días y no tenían que comer, ya que se encontraban en medio del desierto. Al verlos, Jesús tuvo piedad de ellos y los alimentó con dos pequeños peces y unas siete rodajas de pan. Había aproximadamente 4.000 varones adultos y si se incluye a los niños y las mujeres, el número era mucho mayor. Cuando menciono 4.000, me estoy refiriendo solo a los hombres adultos. Hombres y adultos son dos términos diferentes, abarcan dos rangos distintos. Hombres incluyen a los ancianos y a los niños del sexo masculino, mientras que hombres adultos se refieren a los hombres mayores de 20 años. Como les decía, luego de haber comido, al juntar las obras, llenaron siete cestas completas. Después de esa milagrosa señal, Jesús se fue en bote a otro lugar a predicar el Evangelio. En ese momento, los discípulos dijeron que no tenían pan porque... Lo habían olvidado en el bote. Al ver esto, el Señor, lleno de compasión, les dijo lo siguiente en Marcos, capítulo 8, versículo 17 y 18. Y cita la Escritura. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Hermano, aparte de este milagro, los discípulos ya habían sido testigos de innumerables señales y maravillas del Señor. También habían escuchado sus enseñanzas. Sin embargo, como aún no habían recibido el Espíritu Santo, no podían entender en su corazón todo lo que habían visto. Si no comprende la palabra, con el corazón usted estará espiritualmente ciego y sordo y no podrá ver ni oír. Luego de enseñar de esta manera a sus discípulos, Jesús manifestó en Bethsaida un milagro de singular importancia. Sanó a un hombre ciego. Marcos capítulo 8, versículo 23 menciona, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Hermano, si está espiritualmente ciego y no conoce la verdad, el Señor Jesucristo extiende sus manos hacia usted, lo guía a la verdad y tal como abrió los ojos del ciego, él también abrirá sus ojos espirituales. Si aplica la verdad de Dios a su vida, el Espíritu Santo lo ayudará a entender la verdad y a grabarla en su corazón. De esta manera, en la medida en que comprenda la verdad y llene su corazón de ella, sus ojos y sus oídos espirituales se abrirán de par en par. Espero que pongan en práctica la palabra de verdad en su vida y llenen su corazón de ella. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a ser verdaderos hijos de Dios que puedan ver y oír claramente el mundo espiritual. Estimado público, esta es la quinta prédica de la serie La voz y la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tal si repasamos lo tratado en el último mensaje? En la última prédica hablamos de la forma en la que actúa la verdad y la falsedad al oír la voz del Espíritu Santo. Les mencioné que la verdad actúa como un manual. El Espíritu Santo toca su corazón para hacerle saber lo que debe decir o hacer en la medida en que haya cultivado en su corazón la palabra de Dios, es decir, la verdad. Por otra parte, la falsedad le impide oír la voz del Espíritu Santo. En la medida en que tenga falsedad en su interior, no podrá oír la voz del Espíritu Santo debido a los pensamientos carnales que primero le vendrán a la mente. En segundo lugar, si tiene esos pensamientos carnales, obedecer la voz del Espíritu Santo debido a la lujuria de la carne que se agitará dentro de usted. Hermano, usted debería poder escuchar la voz del Espíritu Santo, pero la falsedad que hay en su interior se lo impide. En la medida en que tenga maldad, oirá la voz de Satanás y cederá ante los deseos de la carne. Por ello, para que pueda oír claramente la voz del Espíritu Santo y obedezca su dirección, deberá despojarse de la falsedad que hay en su interior y a su vez llenar su corazón con la palabra de Dios, que es la única verdad. Hermano, dentro de usted hay una parte buena o de verdad y otra parte mala o de falsedad. Y a través de esa parte mala, Satanás controlará sus pensamientos. Digamos que usted va a visitar a alguien. Sin embargo... En la entrada hay un portero que le impide el ingreso a la casa. Esta es la forma en la que la maldad y la mentira actúan a través de sus pensamientos carnales. La falsedad que hay dentro de usted lo controla por medio de esos pensamientos. En otras palabras, sus pensamientos obedecen a la maldad que hay en su interior y esa maldad y mentira son controladas por Satanás. Por ello, para oír... Y obedecer la voz del Espíritu Santo deberá primero extirpar la falsedad que hay en su corazón. Y a su vez, repito, llenarlo con la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Y para hacerlo, primero deberá esforzarse en oír, leer y aprender la palabra de Dios. Sí, deberá escuchar y leer la palabra. Así la podrá aprender. Y si no puede entender algo, escuche las prédicas de los domingos y de los días miércoles. Pero, sobre todo, aplique, practique la palabra de Dios en su vida diaria. Hermano, si no practica la palabra de Dios, será inútil que la aprenda. Hoy vamos a ver la forma en la que se puede despojar de la falsedad que le impide oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. Desde luego, si aplica la palabra de verdad en su vida y llena su corazón con ella, toda mentira y maldad saldrán de su corazón. No obstante, si saca en forma detallada la maldad de su vida, esa falsedad saldrá aún más rápidamente. Digamos que usted tiene un 100% de mentira en su corazón y se despoja del 50% de ella, entonces le queda aún el otro 50%. Ahora bien, usted tiene un 100% de odio dentro de usted. Si llena el 50% de su corazón con amor espiritual, habrá extirpado solo el 50% de falsedad. Si no llena con amor el resto de su corazón, el odio volverá a llenar esa parte. Si llena todo su ser con amor, el odio saldrá completamente de su corazón. Si se despoja de la maldad en forma específica, es decir, detalladamente, esa maldad saldrá mucho más rápido de su interior. De hecho, el pasaje de hoy contiene la respuesta de lo que debe hacer para desechar la mentira y la maldad de su interior y así poder oír la voz del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13 señala, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermano, a la palabra de Dios no se le puede añadir ni sustraer nada. Dice lo que tiene que decir. La Biblia no pone tropiezo alguno. A usted se le juzgará el día del juicio final exactamente de acuerdo a todo lo que esté escrito en ella. Tal vez piense que como siempre ha dado su diezmo a Dios y ha sido fiel en su servicio en la Iglesia, su juicio será más flexible el día del juicio final. Pero eso no será así. El juicio para todos será exacto, tal como está escrito en la Biblia. Dios jamás irá en contra de su ley registrada en su palabra. Por eso podrá confiar y depender de Dios en forma total, al 100%. No hay nada imposible para Él. Todas las cosas prosperarán. La Biblia dice que si vive de acuerdo a la carne, morirá. Entonces ya sabe, si cede ante los placeres de la carne, va a morir, tal como señala la Biblia. Hermano, no se equivoque. La salvación no es tan fácil de alcanzar. Finaliza el pasaje. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, cultive el Espíritu en usted y entonces sus acciones y su comportamiento cambiarán. Llegará a la santidad. Todo aquel que se enoja fácilmente, que tiene un carácter violento, si se despoja de esa ira y se llena de gentileza, amabilidad, amor y bondad, entonces... Ese comportamiento violento no tendrá razón de ser. Nunca más se volverá a manifestar. Si de esta manera hace morir las obras de la carne, le pregunto, ¿cuál será el resultado? Pues alcanzará la santidad, no solo en espíritu, sino también en su comportamiento. El que ha llegado a este nivel del espíritu será santo en sus hechos. Y acciones. Ahora bien, cuando digo carne, no me estoy refiriendo al cuerpo físico, sino a esa naturaleza pecaminosa que está impregnada en su cuerpo. Hay una naturaleza pecaminosa, como es el odio, la mentira, la mente adúltera, la codicia, etcétera, que lo lleva a pecar. Por eso, vivir conforme a la carne es vivir siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa que está calada en su cuerpo físico. Los que odian, juzgan y condenan a otros, pelean, discuten, tienen codicia y envidian a los demás, viven conforme a los deseos de la carne. Si tiene fe y no desecha esa naturaleza pecaminosa, aún tendrá problemas en su vida. Es porque no se ha despojado de esa tendencia a pecar. No podrá decir que en realidad cree, solo creerá en su mente con su conocimiento. Si realmente cree con todo su corazón, se despojará de toda tendencia o deseo de pecar. Si aún no ha extirpado esa naturaleza pecaminosa, es que cree solo mentalmente. En realidad no tiene fe. Como no tiene la palabra de verdad en su corazón, vivirá en la mentira. Si dice que tiene comunión con Dios pero aún anda en la oscuridad, es decir, pecando, estará mintiendo. Si dice que ama a Dios y que cree en Él pero no practica la verdad, está mintiendo. Y como no anda en la verdad, vivirá en la falsedad del pecado. Por ello, vivir de acuerdo a la carne es vivir satisfaciendo su naturaleza pecaminosa que está impregnada o incrustada en su carne o cuerpo. Los que odian, juzgan y condenan, discuten y pelean y viven buscando su propio beneficio o codicia son los que viven conforme a la carne. Tal vez procuran ser buenos cristianos, tratan de ser fieles, sin embargo constantemente se enferman. Hermano, le digo algo, deseche esa naturaleza pecaminosa de su corazón y se irá toda enfermedad. Una pregunta, ¿cuáles son las obras de la carne? Aquí carne se refiere al cuerpo cuyo espíritu ya está muerto a raíz de la caída de Adán. Repito, carne en este contexto en particular se refiere al cuerpo que ya no tuvo conciencia de su espíritu. Al desobedecer a Dios y pecar, Adán fue expulsado del Jardín del Edén, del segundo cielo al primer cielo, es decir, del Huerto del Edén a esta tierra en donde Dios lo había formado. A propósito, esta tierra está bajo el dominio de Satanás que controla los aires. Por eso, Adán y luego sus descendientes oyeron la voz de Satanás y se hicieron esclavos del pecado y del diablo. Y como Adán se hizo esclavo de Satanás, vivió obedeciendo al pecado y al diablo. Satanás siempre se opone a Dios. Por eso, el enemigo empezó a sembrar en el corazón de Adán todo tipo de mentira, duda y falsedad. Y aún. Cuando Adán en un momento fue un espíritu viviente, en la medida en que la mentira y la maldad entraron en su corazón, su conocimiento del espíritu comenzó a desaparecer. Y así se llega al día de hoy. Es la carne que está impregnada de la mentira y de la maldad en vez de estar sometida al espíritu o a la verdad. Todas las acciones o hechos perversos que salen del cuerpo ya corrompido por el pecado son obras de la carne. No obstante, si no vive siguiendo los deseos de la carne, sino que por el Espíritu hace morir las obras de la carne, podrá desechar toda esa falsedad. Hay varios pasos a seguir en este proceso. No obstante, me enfocaré en la forma de desechar los pensamientos carnales y los deseos de la carne. Y es porque los pensamientos carnales y los deseos de la carne son los principales obstáculos que le impiden tener comunión con el Espíritu Santo y oír su voz. Por favor, escuchen con mucha atención estos mensajes para que puedan desechar los pensamientos carnales y los deseos de la carne. Primero, hablemos de los pensamientos carnales. En primer lugar, definamos los términos y conceptos que son necesarios para aprender acerca de los pensamientos carnales. El ser humano está formado por espíritu, alma y cuerpo. Es decir, es un espíritu que ocupa un cuerpo y tiene una mente. El espíritu y el alma son invisibles, mientras que el cuerpo es visible. Los pensamientos son producto del alma. Los pensamientos que le vienen a la mente forman parte de su alma. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué cosa es el alma? Alma es un término o vocablo genérico que incluye el mecanismo nemotécnico o de memoria que hay en su cerebro, así como todo el conocimiento que ha almacenado allí y el proceso para recordar o recuperar ese conocimiento. Hermano, hay un dispositivo nemotécnico o de memoria en el cerebro, como son las células cerebrales que están relacionadas a la memoria y todo conocimiento se almacena allí. Lo que ve, oye y aprende desde su nacimiento se almacena en estos dispositivos en su cerebro. Este conocimiento almacenado en su cerebro los vuelve a recordar o recuperar a través de los pensamientos. A esto se le llama alma. Cuando recuerda ese conocimiento almacenado en su cerebro, a eso se le denomina pensamiento. Aquí, conocimiento no solo es lo que ha aprendido en el colegio o en la universidad. Incluye todo lo que ha aprendido en su vida, es decir, moral, sentido común, educación, normas de comportamiento, escala de valores, etc. En otras palabras, todo lo que ve, oye, vive e ingresa como información en su memoria junto con un sentimiento se convierte en conocimiento. Desde luego, cada conocimiento contiene una carga diferente de sentimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todo lo que ingresa a su mente y memoria viene con una cierta carga de sentimiento o emoción. Si ingresa a su mente algo con sentimiento o pasión, lo recordará más claramente por más tiempo. Ahora bien, recordará el conocimiento que ha guardado en su cerebro si la ocasión lo precisa. Esto es, ese conocimiento se recupera o le vuelve a la mente en forma de pensamiento. Por ejemplo, los que... Antes han sufrido heridas o han padecido de alguna enfermedad, podrán recordar el dolor que eso les ha acarreado al ver a otros que están enfermos. Es porque hay una experiencia previa ya grabada en su memoria que les dice que eso es doloroso, y eso es parte ya de su conocimiento. En general, hay dos clases de pensamientos: uno es espiritual y otro carnal. Si restaura el conocimiento de la palabra de verdad en su memoria, eso se convertirá en pensamiento espiritual. Si continúa viviendo de acuerdo al conocimiento de la mentira, eso será pensamiento carnal. Por favor, escuchen lo que les voy a decir con mucha atención. Si su memoria recobra el conocimiento de la verdad, Tendrá pensamientos espirituales. Si vive con el conocimiento de la falsedad, esos serán pensamientos carnales. El pensamiento espiritual jamás lo llevará a pecar, mientras que el carnal sí lo hará. Ahora bien, usted ingrese en su memoria tanto el conocimiento verdadero como el falso. Antes que Adán pecara, solo tenía pensamientos espirituales. Como no tenía nada de maldad en su interior, solo tenía pensamientos espirituales. En ese momento, Adán conocía sólo la verdad. Además, como el espíritu controlaba y gobernaba su alma, esa parte almática sólo obraba dentro de los límites que le permitía el espíritu. Hermanos, el espíritu podrá controlar mejor a los que tienen menos pensamientos carnales. La forma de pensar carnal se opone a Dios y lo guía a la muerte. Si se despoja de esa forma de pensamiento negativo, solo tendrá pensamientos espirituales y su espíritu dominará su alma y su cuerpo. Es decir, su alma solo funcionará dentro de los límites que le permita su espíritu. Como no habrá maldad en usted, ninguna forma de falsedad podrá entrar en su mente y ningún pecado podrá venirle a la mente. Por eso no podrá pecar. Alguien que ha llegado al espíritu, repito, no puede pecar. Retomando la prédica, la situación cambió desde la caída de Adán. Como su espíritu murió, su alma ocupó la posición de dominio en el ser humano, tomando el lugar del espíritu. Adán era un espíritu viviente, lleno del espíritu. No obstante, Luego de pecar, el pecado comenzó a corromper su mente y fue echado fuera del jardín del Edén a esta tierra, la cual se encuentra en el primer cielo donde Satanás gobierna y tiene poder. Como se volvió esclavo del pecado, Satanás lo controló y empezó a plantar maldad, falsedad y toda clase de pecados en su mente. En el instante en que su espíritu murió, el alma de Adán asumió el dominio sobre todo su ser. Hermano, le hago una pregunta, ¿por qué peca? Peca porque su alma, es decir, sus instintos lo dominan. Si llega al nivel del espíritu, su alma ya no podrá controlarlo, sino más bien se someterá a su espíritu y por eso ya no pecará. Así de simple. Sin embargo, como aún no ha llegado al nivel del espíritu, todavía lo controlará el enemigo y lo dominarán sus instintos y deseos carnales. Por eso pecará y se volverá esclavo del pecado y de Satanás. Hermano, si su alma lo controla, entonces pecará. Hermanos, en la última prédica hablamos de la forma en la que Satanás opera a través del aire y a través de los pensamientos carnales, es decir, a través del alma. Satanás y el diablo son seres espirituales que pueden controlar el alma del ser humano. Por eso, luego que el espíritu de Adán muriera producto del pecado, Satanás comenzó a plantar la mentira y la falsedad en el hombre a través de su parte almática. El objetivo de Satanás es oponerse a Dios y para eso corrompió la mente del ser humano con la mentira que es lo opuesto a la verdad. Hermano, todo lo que viene de Satanás se opone a Dios. No hay nada bueno que venga del enemigo. No se deje engañar. Pregúntese, ¿Cuánta falsedad habrá ingresado a la mente del ser humano durante su crecimiento en este mundo que está bajo el dominio de Satanás? Por cierto, no todo conocimiento es falso ni negativo. Hay también cosas verdaderas. Sin embargo, la mayoría de lo que ingresa en su mente es falso. Incluso entre lo que la gente considera que es algo bueno, hay muchos conceptos o valores que no provienen de la palabra de Dios. Por ejemplo, la gente cree que ser servido es un signo de honor y de autoridad. Así es como piensan y por eso desean que los demás los sirvan y atiendan. El orgullo parece ser todo para ellos. Son arrogantes y altaneros. Caminan con el cuello tieso. Mírenme. Se comportan de esta manera. Parece que todo les oliera mal. Actúan de manera prepotente y altiva. Creen que eso los vuelve importantes. Por eso, cuando otros los sirven, esto hace que se crean mejores que los demás. La pregunta es, ¿es eso correcto de acuerdo a la Biblia? Hermano, el Señor Jesús dice totalmente lo contrario. En la Biblia hay un pasaje en el que los discípulos discutían para ver quién era el mayor de todos. Mateo capítulo 23 versículo 11 señala al respecto, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Sí, el Señor dijo que el mayor, es decir, el más importante, el de más autoridad, es el que debe servir a los demás. Aquel que sirve es el más grande. Esta es la verdad. En la última cena, antes de su crucifixión, el Señor lavó los pies de sus discípulos para darles un ejemplo de servicio y de humildad. Como les decía, en muchos casos, lo que la mayoría de la gente piensa que es algo de valor, de hecho no lo es para Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que si se aferra a su vida, la perderá, pero si pierde su vida, la hallará. Mírenme a mí, yo he estado varias veces a punto de perder la vida. Sin embargo, hasta ahora me encuentro con ustedes y estoy perfectamente bien. Jamás... He reaccionado mal frente a los que me han querido hacer daño. Nunca he reclamado. Jamás he planteado querella alguna. Toda mi vida Dios me ha protegido y me ha exaltado aún más. Volviendo al mensaje, hay también un conocimiento mundano que se opone a Dios. Hoy en día eso se presenta aún con mayor fuerza, ya que la maldad en el ser humano es todavía mayor. Por eso, debe estar consciente del cúmulo de falsedad que ha ingresado a su mente, reflejándose en la palabra de Dios. Es decir, deberá hallar qué clase de pensamientos carnales tiene para así despojarse de ellos. Por cierto, no podrá desecharlos de la noche a la mañana. A pesar que haya recibido el Espíritu Santo y su Espíritu haya vuelto a nacer, ese Espíritu no podrá dominar y controlar su alma inmediatamente. Por eso no podrá oír la voz del Espíritu Santo en la medida que usted desea. Usted podrá controlar su parte almática en la misma medida en la que su Espíritu crezca y se haga más fuerte. Así. Ya sólo tendrá pensamientos espirituales que provengan de la verdad. Si llega al nivel del espíritu luego de haberse despojado de la falsedad, ya no le vendrán a la mente pensamientos carnales. Si se despoja de toda la naturaleza pecaminosa en su mente, no pecará ni de pensamiento. En ese nivel, el ver algo malo ya no será pecado para usted. ¿Sabe por qué? Porque usted peca porque tiene una mente adúltera, sin pensamientos carnales, hermano, usted no podrá pecar. Un ejemplo, digamos que un hombre está viendo a una mujer desnuda, pero su mente está como ausente, tiene la mente en blanco. Le pregunto, ¿ese hombre está pecando o no de pensamiento? No, no está pecando, está simplemente contemplando a alguien. Eso es todo. Como sus pensamientos no se direccionan de manera pecaminosa, no podrá pecar. Por eso, alguien quien ha llegado al nivel del espíritu no tiene condenación alguna en lo que hace. Si llega al nivel del espíritu al desechar toda falsedad de su interior, no le vendrán a la mente pensamientos carnales. Satanás intentará siempre plantar mentira y falsedad en su corazón. No obstante, los que no tienen maldad en su interior estarán controlados totalmente por su espíritu y por ello no aceptarán nada malo en su mente. Como el espíritu controlará todo su ser, repito, no aceptarán nada malo. Hasta que no alcance este nivel, deberá ver y oír solo lo bueno y esforzarse en pensar solo en lo bueno, en lo que es edificante y en lo que viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, en este mundo es normal pensar que si alguien le da un golpe, uno debe devolver dos. Claro, ustedes dirán que no son así. Sin embargo, la mayoría quizás piense que al menos debería devolverle el golpe. Algunos tal vez no respondan con un golpe a alguien quien los ha golpeado por temor a recibir una paliza. Creen que de esa manera se protegen y es una forma de autodefensa. Por eso, si alguien los agrede, pensarán la manera de humillarlo. Ahora bien, le pregunto, ¿qué haría usted que ha recibido el perdón de sus pecados por la gracia del Señor en una situación semejante? Quizás procuraría entender y perdonar a la otra persona al recordar la palabra de Dios que dice: No pagues mal por mal si alguien te golpea en la mejilla derecha pone la izquierda. En ese momento la palabra de Dios le vendrá a la mente que le dice no resistas al malo, ora por los que te maldicen, etcétera. Usted escucha esta palabra todo el tiempo y la sabe muy bien. Sin embargo, ¿eso acaso quiere decir que ya ha llegado al nivel del espíritu? No. No importa lo bien que memorice la Biblia en su cerebro, eso no hará por arte de magia que llegue al nivel del espíritu. Usted oye la palabra de Dios, entonces deberá cultivarla en su corazón inmediatamente. Digamos que alguien lo insulta. En ese momento, ¿qué cosa haría? No debería enojarse, menos devolverle el insulto o golpearlo. Más bien, debería pasar por alto el insulto y examinar su corazón a ver qué cosa mala hay en usted e intentar comprender a la otra persona y calmarla. No debería venir a su mente sentimiento alguno de odio ni de rencor. Deberá tratar de estar en paz con esa persona. Si actúa y reacciona con bondad y calma, todo se solucionará y no habrá discusión ni pelea. Así podrá comprender y perdonar a los demás y sus pensamientos estarán direccionados hacia esa meta u objetivo. Les voy a compartir una historia referida a este tema. Hermano, póngase en esta situación y piense en lo que usted haría de encontrarse en ella. Esta historia es un relato que una madre escribió de su hijo. Se los comparto. Un día, el hijo de esta dama regresó del nido a su casa con un rasguño en la cara. Hermanas, una pregunta. Esto le puede suceder a cualquiera en cualquier nido. La pregunta es, ¿cómo reaccionaría usted? Esta madre le preguntó a la profesora qué cosa había sucedido. La profesora le dijo que otro niño le había hecho eso a su hijito. Antes ya el niño había regresado con la nariz sangrando y la madre le había dicho que no se dejara pegar, sino que devolviera el golpe. Ahora bien, ninguno de ustedes hubiera reaccionado así, ¿verdad? La madre le decía que no se dejara pegar, que devolviera el golpe. Eso es lo que decía esta madre. Pero. Imaginen lo que el niño le respondió a su mamá. El niño es cristiano, conoce la palabra, ha escuchado las prédicas y tiene un buen corazón. Bien, el niño le respondió a su madre que no podía devolver el golpe. La mamá le preguntó por qué y su hijo le respondió porque quien le había hecho ese rasguño no era un niño, sino una niña. ¿Cómo? Dijo el niño, un varón le podía pegar a una mujer. Además, agregó que esa pequeña era su amiga y que no podía pelear con su amiga por un asunto sin importancia. Más bien prefería dejarse pegar. La mamá salió del cuarto molesta porque su hijo no le había hecho caso. Y su hijo la siguió y le dijo que no se preocupara que la próxima vez que esa niña le quisiera pegar, él iba a esquivar el golpe. Hermana, ¿qué le ha venido a la mente al oír este relato? A partir de la próxima prédica, les compartiré las diferentes clases de pensamientos carnales que pueden venirle a su mente de acuerdo a su medida de fe. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, durante su ministerio, el Señor Jesús predicó sin cesar el Evangelio del reino de los cielos y dio a conocer que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, la mayoría de los líderes en Israel no creyeron en Él como el Mesías porque sus palabras esto es, lo que enseñaba no estaba de acuerdo con lo que habían aprendido anteriormente en su religión. Jesús no correspondía a su paradigma del Mesías que estaban esperando. Y es que, concretamente, tenían en su corazón maldad como envidia, celos y codicia por la fama y el poder. Por eso no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. La razón fundamental son los celos. Celos por el poder que Dios concede. Tan solo porque un siervo manifiesta el poder de Dios es objeto de celos y de calumnias. Si en esta iglesia no se manifestara el poder de Dios, nadie hablaría mal de nosotros. Esa es la verdad. Siempre hay una razón para los celos. Jesús les habló a estos judíos quienes no podían entender sus palabras ni podían creer que Él era el Salvador. Juan capítulo 8, versículo 44 menciona lo que el Señor les dijo y dice el pasaje, Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, el primer asesinato en la historia de la humanidad fue el de Caín, quien mató a su hermano Abel. Esta tragedia fue producto de los celos y también fue obra del diablo. Incitado por Satanás, la acción fue llevada a cabo por el diablo. Por ello, debe tener en cuenta que al final no es usted quien por propia iniciativa peca, sino es Satanás quien lo induce a pecar. Por eso, al pecar, se hace esclavo del pecado, esclavo del diablo y finalmente irá al infierno. Es decir, a la muerte eterna. Satanás engaña a la gente con mentiras, les mete la idea que no hay un cielo ni un infierno, incluso les dice que Dios no existe, así los engaña y los lleva por el camino de la muerte eterna, es decir, al infierno. Los evolucionistas son un claro ejemplo de esto. Odian a Dios. Hermano, en la historia de la humanidad siempre ha sucedido esto. Gente que odia a los cristianos odian el hecho que si viven pecando irán al infierno. Si abrieran sus corazones y pensaran en esto, admitirían que Dios existe. Por ejemplo, los que son médicos oculistas digan si no es acaso maravilloso cómo Dios ha creado el ojo del ser humano. ¿Acaso este maravilloso órgano puede haber sido creado por accidente o por una simple evolución? Claro que no. No hay otra respuesta sino la de Dios el Creador. Piense tan solo en los órganos internos del cuerpo humano. Entonces no habrá otra respuesta sino solo la creación de Dios. Toda criatura viviente come por la boca, pasa el alimento por la garganta y el esófago. Luego va al estómago y va por los intestinos. Tanto el ser humano, las aves, los insectos, etcétera, millones de especies tienen el mismo sistema interno digestivo. Finalmente lo que se descarta de los alimentos se elimina a través de los desechos o el excremento. Y la vía, tanto para la orina como para la deposición, son diferentes. Pregúntese, ¿cómo podría ser posible que infinidad de especies pudieran evolucionar de esa manera tan sofisticada? De ninguna manera, eso no tiene absolutamente sentido alguno. Dios ha creado todas las cosas con su propio diseño. No obstante, hay muchos que intentan negar este hecho. Retomando el mensaje, los que son engañados por Satanás, en su interior tienen temor de ir al infierno. Por eso, algunos vienen a la iglesia, pero continúan viviendo en el pecado. Son iguales a los que niegan la existencia del cielo y del infierno. Viven dando rienda suelta, a sus pasiones carnales, beben licor, fornican y satisfacen los instintos de la carne. Por eso, en el fondo quieren que las prédicas y las profecías del pastor no se cumplan. Como viven en el pecado, tienen miedo. El enemigo no sólo engaña a la gente del mundo, sino trata por todos los medios de engañar a los hijos de Dios. Siembra dudas en sus mentes, aun viendo el obrar poderoso de Dios. Satanás astutamente distorsiona la verdad para engañar a los demás y llevarlos al infierno. Los que tienen falsedad en su corazón serán fácilmente engañados por las mentiras del enemigo y se guiarán por sus pensamientos carnales, cederán rápidamente a la tentación, creerán en las mentiras de Satanás, se dejarán llevar por sus deseos carnales, incentivados por la lujuria y la lascivia. Saben que eso los conducirá a la muerte, pero igual seguirán por la senda de la perdición. Romanos capítulo 8, versículo 6 señala, porque el ocuparse de la carne es muerte. Hermano, ya sabe ahora la razón por la que el pensar en la carne lo lleva a la muerte, porque pensar en la carne da a luz el pecado. Ver cosas de la carne es pecado. Oír cosas de la carne es pecado. Hablar o murmurar de cosas de la carne es pecado, todo esto es pecado y eso lo llevará al infierno. Finaliza el pasaje, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los que piensan en cosas espirituales irán por la senda de la vida eterna, estarán en paz en gozo y en alegría. Por eso los que piensan en cosas espirituales siempre estarán llenos de gozo, un gozo sobreabundante, una felicidad inmensa, una actitud de gratitud y de agradecimiento permanente. Tendrán la esperanza viva del reino de los cielos, no estarán preocupados por el porvenir. Su corazón estará lleno de la verdad, no tendrán ningún pensamiento carnal, por eso no tendrán luchas internas. Todo lo que vean, oigan y piensen les traerá paz. Cuando algunos hermanos me escriben cartas de arrepentimiento, mi corazón se inquieta por un momento, pero luego recobra la paz. Siento pena por las almas que van camino del infierno. Hermano, el pensar en cosas de la carne le producirá agonía y aflicción, lo que es opuesto a la paz y al gozo. Por ello, si se entrega a los placeres de la carne, por un momento sentirá cierta satisfacción o deleite, sin embargo, luego vivirá en agonía. Hermano, si se despoja de la falsedad que hay en su corazón y la reemplaza por la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo guiará para discernir lo que es correcto. Espero que ninguno de ustedes sea engañado por las mentiras del enemigo. Los animo a que se despojen de toda maldad y llenen su corazón con la verdad. Entonces, el Espíritu Santo abrirá sus ojos espirituales y podrá asimismo oír la voz del Espíritu con sus oídos espirituales. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos elijan la senda de la bendición y de la vida eterna en el reino de los cielos, oyendo la voz y siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Padre por tu misericordia y tu amor. Te pido que este mensaje se haga fe y vida en tus hijos y ayúdalos a que puedan oír la voz de tu Espíritu Santo y puedan ser guiados por Él. Todo el tiempo. Haz que puedan despojarse de toda forma de maldad y llenen sus corazones con la palabra de verdad y así lleguen a ser verdaderos hijos tuyos que tengan solo pensamientos espirituales y puedan mantener una clara comunión contigo y así respondas a las peticiones de su corazón. Lo pueden hacer, todos lo pueden hacer. Padre, te ruego, responde a tus hijos. Ayúdalos a que escuchen con atención tu palabra y la apliquen en sus vidas, y así sigan por la senda correcta para que puedan alcanzar el nivel del espíritu y de la plenitud del espíritu. Amén. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas. Y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana. Toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer? para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él. El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroclín, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.